La presencia sanadora de Dios. Nuestra verdad central dice: los seguidores de Cristo pueden estar seguros de que un día experimentarán la sanidad y la restauración completas. Bienvenidos a nuestro estudio de Escuela Dominical Online en este su canal amigo de Enseñanza Bíblica Dominical. Bienvenidos a nuestro canal de enseñanza bíblica, a fin de que todo hombre y mujer de Dios seamos maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Con nosotros nuestro anfitrión, el Dr. Melvi Valdez. Bienvenidos y bienvenidas. Es para mí un verdadero gusto estar nuevamente en la intimidad de sus hogares con este programa especial de Estudio Bíblico Dominical, donde creemos que el Señor nos va a hablar en esta ocasión, pero pidámosle al Señor su ayuda, pidámosle al Espíritu Santo su asistencia en este programa y que Él ilumine nuestras mentes y nuestros corazones y nos revele estos tesoros que hay en su palabra para poder ser edificados. Usted ora por mí, yo oro por usted. Padre Celestial, muchas gracias, porque estamos listos, Señor, para estudiar tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea, Señor, el que nos enseñe, nos muestre, nos revele estos tesoros, Señor, estas perlas preciosas que hay en tu palabra. Así, Señor, como se los revelaste a Lidia allá en el libro de los Hechos, cuando tu siervo Pablo, Señor, disertaba esta hermosa palabra. Toma el control, Espíritu Santo, del ambiente, de nuestras mentes y de mis labios. Enseña, predica a través de mí, Espíritu Santo, sana a través de mí, libera a través de mí, restaura, profetiza a través de mí, levanta al caído, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queremos saludar a nuestros hermanos que nos sintonizan amablemente en diferentes países, como acá en nuestro país de Guatemala. Les bendecimos. En el país de El Salvador se han también comunicado con nosotros. En la República Dominicana, Dios les bendiga, hermanos y hermanas. En Estados Unidos, en México, es una bendición poder saber que tenemos personas que estamos siendo de bendición a ellos, ya que ese es nuestro objetivo, edificar al cuerpo de Cristo. Y ahora traemos esta enseñanza número 13 de la lección, que es la última lección de la segunda unidad de Jeremías y Ezequiel. Y en el próximo, la próxima semana estaremos entrando a la unidad de los Hechos de los Apóstoles. Pero en esta ocasión vamos a terminar con esta segunda unidad de nuestro estudio bíblico dominical. El tema que nos ocupa en esta ocasión dice: la presencia sanadora de Dios. Nuestro fundamento bíblico está en Ezequiel capítulo 43 del 1 al 9 y capítulo 47 del 1 al 12. Nuestra verdad central: los seguidores de Cristo pueden estar seguros de que un día experimentarán la sanidad y la restauración completas. El versículo clave lo encontramos en Apocalipsis 22, 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Vamos a respetar el tiempo reglamentario de la enseñanza, 35, 40 o 45 minutos. Si usted llegara a tener alguna duda, pues hágala en los comentarios y con mucho gusto estaremos, con la ayuda del Espíritu Santo, dando respuesta a sus dudas. Sabemos que en 45 minutos, 50 minutos,
no es posible abarcar todos los aspectos de una lección como esta. Así que le voy a pedir que si usted está interesado de veras o interesada, tome su guía, tome su Biblia, tome su cuaderno de notas, su lapicero, su marcatexto y anotemos, hermanos. La mayoría de nosotros muchas veces, o mejor dicho, casi la mayoría de las veces nos acercamos a Dios cuando necesitamos algo de Él. Por ejemplo, cuando tenemos necesidad de trabajo, nos han quitado el trabajo o se ha terminado o ha cerrado la compañía, la empresa. Entonces nos acordamos que tenemos que orar y venimos a orar y le decimos: Señor, necesito un trabajo. Cuando tenemos necesidad de dinero: Señor, necesito dinero para pagar esto, para pagar aquello. Pero ¿cuántas veces hemos orado nosotros para que Dios nos dé dinero para bendecir su obra misionera? Para bendecir a los siervos que están en los campos blancos, que están iniciando ahí para predicar la palabra de Dios, para poder ayudar a los necesitados, para poder ayudar a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros. Cuando tenemos necesidad de salud, de una sanidad física, nos acercamos a Dios. La mayoría de las veces es un acercarme a Dios con un interés mezquino. Como muchos esposos se acercan a su esposa para abrazarla, para besarla, para acariciarla, pero con un interés mezquino. ¿Cuándo fue la última vez que usted se acercó a su esposa a decirle: te amo, eres especial para mí, le doy gracias a Dios por tu vida, por haberme puesto en mi camino, muchas gracias por los hijos que me has dado, muchas gracias por lo que haces por nosotros, por mis hijos, por mí, pero sin ningún interés mezquino? ¿Cuándo fue la última vez que nos acercamos a Dios para decirle: Señor, aquí estoy, necesito de tu presencia, quiero disfrutar unos 15, 20, 30, 45 minutos, una hora en tu presencia? ¿Cuándo fue la última vez? Le hago una pregunta: ¿cuándo vamos a subir de nivel y de ahora en adelante acercarnos al trono de la gracia solo para disfrutar la presencia de Dios, de su Espíritu, de su palabra? Como dice, mire este poema de los hijos de Coré, Salmos 42, dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mire estos hijos de Coré, comían lágrimas, bebían lágrimas. Si usted no sabe quién fue Coré, Coré fue aquel levita, aquel sacerdote, mire, que se rebeló contra el siervo de Dios, se rebeló contra el pastor. El espíritu de Coré hoy en día, mis hermanos, está presente en muchas iglesias. Me dio tristeza, mire, poder ver esta semana pasada cómo un líder le faltó el respeto a su pastor. El pastor, un pastor anciano, y después de dar la enseñanza, este siervo de Dios pasa, este líder, mire, y le dice con otras palabras: usted no ha estudiado la lección, porque usted no dio la lección como tenía que darla. Usted se fue por otro lado. Mire qué falta de respeto, qué falta de honra esto. El espíritu de Coré, irrespetuoso, irreverente, rebelde, orgulloso.
A tal grado, mire, que el Señor tuvo que castigar a Corea, a Tan y a Virán. Y la palabra del Señor dice que la tierra, mire, abrió su boca y se los tragó vivos. Mas no a los hijos de Coré, porque los hijos de Coré tenían el temor de Dios y respetaban a su pastor Moisés. Y ahora aquí los vemos, mire, escribiendo poemas. No se amargaron estos hijos de este sacerdote como muchos hijos de los pastores en la actualidad están amargados. Y cuando uno, mi hermano, tiene esas raíces de amargura, de resentimiento en el corazón, en su vida, en su ser, en su alma, no va a poder disfrutar de completa sanidad. Siempre va a estar ahí, mire, con los achaques de la enfermedad. Y lo que quiero decirles es de que estos hijos de Coré le están escribiendo poemas al Señor. Y no le están pidiendo cosas materiales. No le están pidiendo, mire, otra cosa como muchas personas. Si usted tuviera un minuto con el presidente de Estados Unidos, ¿qué le diría? Quizás algunos de nosotros aprovecharíamos ese minuto, mire, para pedirle quizás amnistía, o para pedirle quizás visa americana o green card, o tal vez que nos limpie ahí el récord, mire, quizás migratorio. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿será que nosotros podemos tener un tiempo a solas con el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Será que usted y yo podemos tener un momento a solas con el dueño del oro y de la plata? Sí, déjeme decirle que sí, pero estamos despreciando, mire, la presencia de Dios por andar detrás de las cosas materiales, por andar detrás y querer, mire, solamente cosas para nosotros. Cuando oramos, bendíceme, háblame, ayúdame, sáname. Mire, y ese me de las ovejitas debemos ya irlo dejando, mis hermanos, porque la palabra del Señor dice: más bienaventurado es dar que recibir. Yo quiero decirle ahora que mientras usted escucha esta palabra, le he pedido al Señor, mire, que usted reciba sanidad, que usted reciba consuelo, que usted reciba fortaleza, que después de escuchar esta palabra, usted, mire, sea fortalecido, y esa sanidad en cualquier área de su vida, esa sanidad en su corazón, esa sanidad en su alma, en sus sentimientos, en su espíritu y también en su cuerpo, venga a su vida. Créalo, mi hermano, porque la palabra del Señor es viva. Mire lo que dice la verdad central o el versículo clave: en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Mire, acá el río es un simbolismo de la presencia de Dios. Pero cuando usted y yo vamos a anhelar la presencia de Dios más que cuando nos acercamos a Dios, mis hermanos, acerquémonos, dice la carta a los Hebreos, confiadamente, como un niño pequeño se acerca a su padre. ¡Qué maravilloso! Y aquí están estos hijos, mire, de Coré, declamándole este poema al Señor, y colocan ahí un ejemplo del siervo. Mire, los venados cuando tienen sed, ellos braman, ellos claman. Déjeme decirle que usted y yo, mire, más que ser sanos de nuestro cuerpo, necesitamos primeramente ser sanos de nuestra alma, ser sanos de nuestro corazón. Hay muchas personas que estamos quizás albergando en nuestro corazón muchas raíces de amargura, de resentimiento, de odio,
de falta de perdón. Mire, y todas esas basuras que vienen a estorbar que usted y yo gocemos y disfrutemos de la vida abundante que Cristo vino, mire, a darnos a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Eso lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Por eso yo no estoy, mire, muy de acuerdo con esta verdad central. Dice, los seguidores de Cristo pueden estar seguros de que un día, ¿qué día? Aquí, mire, podemos nosotros pensar en dos maneras. De que un día ya lejano, un día más allá del sol, un día cuando nos muramos, dice, experimentaremos la sanidad y la restauración completa. Yo le pregunto a usted ahora, ¿será que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario no fue completo? ¿Será que hay que ayudarle un poquito ahí a la obra de Cristo en la cruz del Calvario? Déjeme decirle que no. Jesucristo, mire, cuando estaba expirando sus últimos suspiros, su último aliento, Él dice, consumado es. ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir, la obra a la que me enviaste de redención, de reconciliación a la humanidad, Padre, hacia ti, está completa. Ya no hay nada que añadirle. Mire, y en el paquete de la salvación que Cristo compró por nosotros está la sanidad divina. Usted y yo tenemos esta bendición, mis hermanos, pero la salud, mire, es un regalo de Dios que lo debemos de cuidar. Debemos, hermanos, de cuidar ese regalo. Hay un dicho por ahí que no se debe de cumplir en nosotros. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. ¿Cuándo comenzamos a cuidar nuestra salud? Cuando ya no la tenemos. Error. Hay mucha gente, mire, que trabaja hasta la saciedad. Hay mucha gente que come, mire, hasta el hartazgo, y beben hasta la saciedad. ¿Sabe cómo se llama ese pecado? Se llama gula. Y entonces nos enfermamos. Hay personas que no descansan, solo pasan trabajando. ¿Sabe uno de los principios que hemos aprendido en esta semana para poder disfrutar de plena salud? Es el descanso. No solamente el descanso físico, mis hermanos. Es necesario y es importante. Por eso Dios dejó la noche para que usted, mire, y yo descansemos. Pero hay personas que el sol se oculta y siguen trabajando. Hay personas que se van a su cama y allá en su cama, mire, en su mente están trabajando. Están viendo cómo le van a hacer al día siguiente. No descansa porque hay insomnio, porque no nos, mire, no le entregamos al Señor el control de nuestras vidas. Pero también ese descanso a la cual la palabra del Señor se refiere. Y Él dice, si alguno está cargado, cansado, abatido, venga a mí, dice el Señor, que yo lo haré descansar. El descanso, mis hermanos, en Dios. El descanso en la palabra de Dios. ¿Por qué nos vamos a afanar por las cosas materiales? Si el Señor, mire, nos explicara punto por punto, mire, no existiera un libro donde se pudiera escribir todo. Usted y yo solo tenemos que obedecer nada más. El versículo clave dice, en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río. Ya dijimos, mire, que el río simboliza y representa la presencia de Dios. El agua, mire, en la palabra de Dios simboliza las escrituras, simboliza la presencia de Dios, simboliza, mire, la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, si alguien, dice el Señor, cree en mí y cree estas palabras que yo le digo hoy,
que no son propias, que no son mías, sino que son palabras que yo he escuchado a mi Padre. Y esas son las que yo les traigo a ustedes, dice el Señor. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué significa eso, mi hermano? Significa, mire, el río del Espíritu de Dios. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, de nuestra boca, mire, sale bendición, salen palabras de ánimo, salen palabras de consuelo, salen palabras de sanidad. Pero tenemos que estar llenos, mire, de la presencia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo anhelamos ser llenos del Espíritu Santo? Cuando usted, mire, pide el bautismo, cuando pedimos el bautismo, lo anhelamos. El Padre, mire, nos envía esa bendición. Una vez somos bautizados, pero la llenura de su Espíritu podemos tenerla constantemente cuando oramos, cuando leemos la palabra, mire, cuando meditamos en ella, cuando estamos, mire, dispuestos a entrar al trono de la gracia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también habla del árbol. Dice el árbol de la vida. ¿Sabe la palabra? En la palabra de Dios, el árbol, ¿qué significa? El árbol, mire, significa nosotros, los seres humanos. ¿Se recuerda usted lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 1 del libro de Salmos? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en su ley, dice, medita de día y de noche. Será como, ¿qué dice? Como árbol plantado junto a corrientes de agua. Usted no va a ver un árbol, mire, que esté junto a una corriente de agua, que esté seco, que no tenga hojas, que no tenga fruto, que no tenga ahí un follaje, mire, especial, verde, frondoso. Los árboles que están, mire, a las orillas de los ríos, los vemos siempre verdes, los vemos con hojas, los vemos con flores, los vemos con frutos. Y usted y yo, mire, somos como árboles. Se recuerda cuando Jesús le dijo a aquel ciego, cuando lo tocó, le tocó sus ojos la primera vez y le dijo, ¿qué ves? Le dijo, veo como sombras. Lo tocó la segunda vez, le dijo, veo a los hombres como árboles. Y lo tocó la tercera vez y le dijo, veo claramente. Mire qué maravilloso es cuando nosotros nos sumergimos en la presencia de Dios y permitimos, mire, que Él nos toque nuestra vista para que podamos ver claramente. Y el árbol, mire, dice la palabra de Dios que el árbol que no da fruto, mire, el hacha está ya puesta a la raíz. Entonces usted y yo somos árboles, mis hermanos. Estamos dando esos frutos porque dice que produce 12 frutos. Produce 12 frutos, uno para cada mes. ¿Usted conoce un árbol que siempre está dando frutos? Yo sí. El coco. El coco, mire, es un árbol que siempre está dando fruto. Y usted y yo, como cristianos, como hijos de Dios, cuando nos sumergimos, mire, en el río de Dios, en la presencia de Dios, estamos llenos del Espíritu Santo, siempre vamos a estar dando fruto. ¿Y sabe usted qué significan los frutos? Significan el carácter de nosotros, mis hermanos. Mire, el carácter que tenemos que reflejar es el carácter de Cristo. El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dando cada mes su fruto. Y oiga lo que dice, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Sabía usted que los árboles respiran por medio de las hojas? Los árboles respiran por medio de las hojas, mis hermanos. ¿Y sabe usted espiritualmente qué significan las hojas de los árboles? Oiga, significa los dones espirituales.
Es menester, mire, y es necesario que en las iglesias exista la manifestación de los dones, dones de milagro, dones de sanidad, dones de liberación. Pero ¿sabe qué dice el Espíritu Santo? Ustedes deben de anhelar los mejores dones. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: pero yo quisiera que ustedes anhelaran más profetizar. La profecía debe estar ligada, mire, con la palabra de Dios, con un anhelo de ser instrumentos en las manos de Dios y que Él nos use para bendición, mire, de su iglesia, para edificación del cuerpo de Cristo, para que cuando hayan enfermos, mire, en las iglesias, estos dones se puedan levantar, se puedan manifestar. La palabra del Señor dice que pondremos nuestras manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Así que mi hermano, mi hermana, usted está enfermo. Vamos a orar en un momento por sanidad. Qué maravilloso es esto. El agua, mire, siempre símbolo en la palabra de Dios de limpieza, de purificación, de salud. De, mire, como dicen los hijos de Coré: mi alma clama por ti, oh Dios, de día y de noche voy a meditar en tu palabra. Segunda de Samuel 23, 15 al 17. A mí le dio sed y dijo: si solo pudiera tomar un poco del agua del pozo que está en la entrada de Belén. Pero en realidad solo lo dijo por decir. Fue como un deseo, un pensamiento en voz alta. Y ahí tenía, mire, a tres valientes y lo escucharon. Avanzaron peleando entre el ejército filisteo y tomaron agua del pozo que está cerca de la entrada de la ciudad de Belén. ¿Sabe qué significa Belén? Significa casa de pan. ¿Sabe dónde tenemos nosotros el sustento? En la presencia de Dios. ¿Dónde nuestra sed va a ser saciada? En la presencia de Dios. Entonces los tres héroes le llevaron el agua a David, pero él no la bebió, sino que la derramó en la tierra como ofrenda al Señor. David dijo: Señor, no puedo beber esta agua. Sería como beber la sangre de los que arriesgaron su vida por mí. Por eso David se negó a tomarla. Mire qué maravilloso, qué enseñanza podemos sacar nosotros acá espiritualmente, mis hermanos. En la palabra de Dios, cuando vemos el derramamiento de agua, se está refiriendo al derramamiento, mire, y a la unción del Espíritu Santo, a la llenura del Espíritu Santo, que hoy, mire, más que nunca, la iglesia necesitamos urgentemente, mis hermanos, que ya no estemos perdiendo el tiempo, miren, cosas que no tienen importancia, como le pasó a Marta allá cuando Jesús llegó a su casa. Marta no atendió a Jesús, sino que se fue para la cocina. Marta, mire, representa a aquellos cristianos que están enfocados en lo material, que estamos enfocados quizás en las cosas de este mundo y se nos ha olvidado, mire, que usted y yo somos advenedizos y peregrinos y que nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino que nuestra ciudadanía es en el reino de los cielos. Pero María atendió a Jesús y se sentó a sus pies a escuchar, mire, y a llenarse de esa bendición, a llenarse del Espíritu Santo, a llenarse de esa palabra, a llenarse de esa presencia de Dios. Y el Señor le dice a Marta, cuando Marta viene a reclamar que su hermana no le estaba ayudando, porque déjeme decirle que hay un montón de personas que se les ha olvidado que trabajamos para el Señor. Así que mi hermano, el Espíritu ahora te dice: no te enojes cuando tú trabajas en mi obra y ves al hermano, ves a tu hermana que no te ayuda. Y aún siendo miembro de la misma directiva, el Señor te dice: todo lo que hagas, todo lo que haces, de hecho o de palabra, dice el Señor, hazlo como para mí. Porque tú trabajas para mí, dice el Señor. Solamente ora por tu hermano, por tu hermana, que está desganado, que está desganada, desanimada,
que no quieres seguir trabajando, pero tú, dice el Señor, has puesto tu mano en el arado, no voltees a ver atrás. Oiga, David dice que no bebió esa agua porque era como beber la sangre de los que arriesgaron su vida por él. ¿Sabe quién ofrendó su vida y su última gota de sangre por usted y por mí? Fue nuestro Señor Jesucristo. Él en la cruz del Calvario, mire, pagó por nuestros pecados. Déjeme decirle que al Señor le interesa más sanar nuestra alma. Cuando allá llevaron, mire, aquellos amigos, aquellos cuatro amigos, aquel paralítico, este sí era afortunado, mire, porque tenía estos amigos. Los amigos, mire, se ven en las malas, se ven en la enfermedad, se ven en la cárcel, se ven en la hospitalidad, se ven en el hospital, se ven en la escasez, se ven en la desgracia. Ahí salen los verdaderos amigos. Y déjame decirte que el verdadero amigo que tú y yo tenemos y podemos tener se llama Jesucristo. Todos te pueden abandonar, incluso tus familiares, tus mismos hermanos, el líder, los mismos hermanos de la iglesia te pueden dar la espalda, pero Jesús jamás te va a abandonar. Nunca. Él nos ha abandonado ni nos va a abandonar. Yo voy a estar contigo, dice el Señor. Así que el que derramó, mire, su última gota de su sangre fue Jesucristo en la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a mí. Dice, por eso David se negó a tomarla. Mire qué maravilloso es cuando alguien pone su vida por nosotros. Alguien ha muerto y Jesús dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Mire, en ese paquete de abundancia está la salud, mis hermanos. Está el bienestar, está la armonía, está la felicidad. Está vivir una vida plena. Mire, es cierto que vamos, cuando lleguemos allá, mire, va a ser perfecto todo, pero el Señor ahora acá quiere que usted y yo disfrutemos, mire, de vida abundante. Esto es maravilloso. Oiga lo que dice Éxodo 23, 25. Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré, dice el Señor, de ustedes toda enfermedad. Mire qué maravilloso la adoración. Usted tiene un dolor, usted está enfermo, usted tiene una infección. Mire, no se preocupe. Metámonos en el río de la presencia del Espíritu de Dios y comencemos a adorar al Señor. Y esta, mire, es un arma que muchos cristianos la desconocen. La adoración en espíritu y en verdad. Cuando usted y yo, mire, en nuestro corazón ya no tenemos las cosas materiales, ya no ocupan el primer lugar, mire, las cosas de este mundo, sino que es el Señor el que ocupa el primer lugar en nuestras vidas. La palabra de Dios, mire, la oración, estar en esa relación con Dios 24/7. Aunque usted vaya manejando, usted va conectado ahí con Dios. Usted está trabajando, usted está conectado con Dios. Mire, ahora estamos dando esta palabra, estamos conectados con Dios. Porque el deseo de Dios, mis hermanos, como todo un buen padre amoroso, es que sus hijos disfrutemos de sus bendiciones. Mira, hay un montón de personas que andan anhelando el dinero, pero hay un montón de gente, mire, que son millonarios, pero están enfermos. No pueden disfrutar lo que tienen. Déjeme decirle que después de la salvación, mire, la mayor bendición es nuestra familia y nuestra salud, que podamos disfrutar. Mire lo que el Señor nos da, poder disfrutar, mire, el día, la lluvia, nuestra familia. El estrés, mire, está enfermando a la gente. La palabra del Señor en la tercera carta a Juan 1:2 dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y que goces de buena salud, así como prospera espiritualmente tu alma.
Proverbios 17:22, gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído, la tristeza seca los huesos. En otra versión dice, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. ¿Sabe qué es lo que hace el enemigo, mis hermanos? Robarnos el gozo. Mire, cuando el gozo se nos va, entonces viene la tristeza y nos enfermamos. Esto es tremendo. Entonces, ¿dónde conseguimos el verdadero gozo, la verdadera alegría? Dice una versión, mire, que la verdadera felicidad está en conocer a Dios, en servir a Dios, en amar su palabra, amar lo que Él ama. Entonces, mire, si usted está triste, mis hermanos, usted está triste, mi hermano, mi hermana, reciba ese gozo ahora del Espíritu Santo, que vuelva el gozo de su salvación ahora en el nombre de Jesús. Ahí donde usted me está viendo, recibe el gozo, dice el Espíritu Santo. Él te abraza y te envuelve ahora en el nombre de Jesús. Recibe ese gozo de tu salvación. Primera carta a los Corintios 6:19-20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Mire qué maravilloso es esto, mis hermanos. Hay personas que dicen, no, el Señor quiere nuestro corazón, el Señor quiere todo de nosotros. Y tenemos que ser buenos administradores del recurso que Dios nos da. Cuando usted, mire, come más de la cuenta, está siendo mal administrador de su cuerpo, de su salud. Cuando usted no come en el horario que debe de comer, también, mire, se enferma, nos enfermamos, mis hermanos. Es importante entonces, mire, que nosotros tengamos buena administración de nuestra salud. ¿Cuándo fue la última vez que usted se hizo un chequeo, mi hermano? Mi hermana, ya se midió el colesterol, ya se midió los triglicéridos. ¿Sabe? La palabra del Señor dice que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Pero la palabra del Señor también dice que el sabio ve el mal y se aparta. Si nosotros, mire, ya tenemos más de 40 años, ya la grasa, mire, de animal nos hace mal. Porque el metabolismo del cuerpo, mire, va disminuyendo su capacidad, su agilidad, y todo se va poniendo más lento. Es necesario entonces, mire, que aprendamos a comer también, a beber. ¿Qué fue lo que le dijo Dios allá a los primeros hombres, a la pareja que Él hizo? ¿Qué era lo que tenían que comer? Génesis 1:29. Léalo, por favor. Y le va a bendecir. Proverbios 3:7-8. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. ¿Sabe de dónde viene el temor de Dios? Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor de Dios, en otras palabras, descansa, mire, o se fundamenta en la sabiduría. Seamos sabios, mis hermanos. La otra vez, mire, les dije que a los diabéticos ya no los íbamos a atender, porque ellos, mire, comen y beben lo que les hace mal. La otra vez, mire, estaba viendo a un diabético que estaba tomando su agua gaseosa y le digo, mi hermano, ¿sabes tú que eso te hace mal? Sí, mi hermano, me dice, pero voy a orar para que el Señor bendiga mi Coca-Cola. Imagínese usted, mire, qué irresponsabilidad. Y después venimos, Señor, sáname. ¿Sabe qué es lo primero que le tenemos que pedir al Señor antes que nos sane? Sabiduría. Porque el Señor nos dice, yo te sano, hijo, pero tú te vuelves a enfermar con tu propia mano. Dice, y huye del mal, esto infundirá salud a tu cuerpo. Dígame usted un mal. ¿No sabe usted un mal? Se lo digo yo, enfermedades que vienen por no perdonar.
¿Será que es malo no perdonar? Claro que sí. ¿Será que es malo guardar resentimientos, enojos, iras? Mire, amarguras, claro que sí. Oiga, estamos terminando, tengo 5 minutos. La persona resentida se siente dolida y ofendida por el trato injusto que ha recibido de determinadas personas. Le estaba diciendo, de los 4, mire, que bajaron aquel paralítico donde estaba Jesús, abrieron el techo porque no pudieron entrar por la puerta porque había mucha gente. Escuche, por favor. Escuchemos, mis hermanos. Oiga, y cuando lo ponen ahí enfrente de Jesús, ¿qué le dice Jesús? Le dice, tus pecados te son perdonados. Nosotros estamos hechos de alma, cuerpo y espíritu. Y cuando uno de los 3 está débil, mire, se enferma. Entonces, mis hermanos, a Dios le interesa sanarnos primeramente nuestra alma, nuestro espíritu. Y eso, mire, va a traer sanidad a nuestro cuerpo. Algunos de los síntomas de una persona amargada se pueden reflejar tanto en su área física, emocional y espiritual. Mire cómo la amargura afecta nuestras 3 áreas, mis hermanos, la física, la emocional y la espiritual. Y aquellos, mire, que aquellos líderes, aquellos religiosos dijeron, pero ¿cómo este va a perdonar pecados? Y él les dice, ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados? O decirle a este paralítico, levántate y anda. Para mí, mire, es más fácil decir tus pecados te son perdonados, porque nadie sabía si de veras eran perdonados o no. ¿Cómo se sabía si habían sido perdonados? Pero cuando lo más difícil es decirle, levántate y anda, porque eso sí se va a ver. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate y anda. Inmediatamente aquel se levantó. Mire, fue sano de su alma, de su espíritu y también de su cuerpo integral. Mire, sanidad integral, vida abundante. Mire, en el río de Dios encontramos plenitud de gozo, plenitud de vida, vida abundante. Encontramos, mire, bienestar completo. Escuche, por favor, algunos de los síntomas físicos en las personas que no perdonan, que tienen y guardan resentimientos, amargura en su corazón. Mire, síntomas físicos, se les sube la presión. Tienen desórdenes estomacales, problemas intestinales, insomnio, enfermedades cardíacas, etc. El tiempo se me terminó, le digo así rapidito, síntomas emocionales, inseguridad, ansiedad, preocupación, depresión, temor, miedo, síntomas espirituales, pérdida de la visión, pérdida del propósito, pérdida de la fe, pérdida de la gracia de Dios. Mire, apostatan, hay un montón de apóstatas en este tiempo porque se llenaron de amargura. Eso dice Hebreos 12:15. Recuerden que la amargura es la suma de heridas, rechazos, resentimientos, frustraciones, iras y dolor. Dice, cuídense de que no brote ninguna raíz de amargura en ustedes, en sus corazones, porque muchos, mire, que brotaron raíces de amargura, dejaron de alcanzar la gracia de Dios y muchos fueron contaminados. Esto, mis hermanos, de no perdonar, nos afecta nuestro destino eterno. Podemos perdernos a causa de no perdonar y de guardar raíces de amargura. Parte de eso, mire, las enfermedades emocionales y físicas. Yo quisiera terminar. Dios desea formar parte de nuestra vida, de nuestra agenda, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestros viajes, en nuestra salud, en nuestra forma de alimentarnos, de beber, de ver las cosas, etc. Dios quiere ayudarnos y revelarnos cómo vivir de una manera nueva, poderosa, victoriosa y con mejor calidad de vida y con una mejor salud. Yo voy a orar ahora por usted. Padre Celestial, muchas gracias por esta palabra. Ahora, Señor, hemos entendido
que en tu presencia, que cuando nos sumergimos en el río, Señor, de tu presencia, de tu Espíritu Santo, de tu palabra, Señor, encontramos todas estas bendiciones. Pero como Naamán, Señor, allá tenía que quitarse ese traje para sumergirse en el río Jordán 7 veces, Señor amado, ahora nosotros nos despojamos, Señor, de esa ropa de orgullo, de esa ropa de prepotencia, de arrogancia, de esas ropas, Señor, de estarnos apoyando en nuestra propia prudencia, Señor, y delante de ti estamos desnudos. No podemos andarle sonriendo a nuestros hermanos cuando en nuestro corazón guardamos raíces de amargura, de resentimiento, de falta de perdón, de envidia, de chisme, de murmuración, de materialismo, de avaricia, que es idolatría. Y también por eso, Señor, muchos males vienen a las personas por andar amando más lo material. Tu palabra dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y como Naamán, Señor, nos despojamos ahora, porque a ti no te podemos engañar. Y esa lepra que tenía este varón representa esos pecados que quizás no te hemos confesado, pero que ahora te confesamos, Señor, los pecados que incluso no tenemos nosotros, Señor, memoria, Padre, pero a ti te ha desagradado nuestro caminar, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Perdónanos, por favor, y ayúdanos a perdonar también, Señor, a los que nos ofenden, y vamos a poder disfrutar de tu presencia, de esa salud, Señor, espiritual y física, emocional, sentimental, espiritual, financiera. En el nombre de Jesús, recibe, mi hermano, esa sanidad en todas las áreas de tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, sé sano ahora. Tu cabeza, tu cerebro, tu vista, reciba sanidad. En el nombre de Jesús, esa próstata se desinflama, esa matriz se desinflama, esos tumores se secan. En el nombre de Jesús de Nazaret, hay un varón que ha anhelado esta bendición. Su nombre es Julio César. Y ahora el Señor dice: tú has anhelado esta bendición, y de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, recibe esta bendición que has anhelado en tu corazón, dice el Espíritu Santo. Pero te van a calumniar, te van a rechazar, van a ser indiferentes contigo. Pero no permitas, dice el Señor, que en tu corazón se albergue raíces de amargura, de resentimiento, de odio y falta de perdón. Y cuando tú guardas tu corazón, porque de él mana la vida, vas a poder disfrutar esta bendición, y vas a ser de bendición, dice el Señor, a tu familia. Vas a ser de bendición ahí donde tú te mueves, en la iglesia, en tu trabajo, con tus compañeros, y más allá todavía. Yo te voy a usar, dice el Señor, para predicar mi palabra y para orar por los enfermos, y estos van a ser sanados en el nombre de Jesús. Muchas gracias, mis hermanos, los bendecimos y declaramos esa sanidad integral en su vida, integral, sanidad en su matrimonio, en sus finanzas, en sus emociones, en su cuerpo, en cada célula de su cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén.